Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación del Colegio Mexicano de Cirugía Bariátrica para permitirnos presentar estos trabajos que son prácticamente el resumen de nuestra investigación sobre el reflujo gastroesofágico. Sé que este hospital tiene un médico que trabaja mucho en reflujo gastroesofágico y es una escuela muy fuerte en reflujo, así que yo creo que esto puede ser un examen para mí, a ver si apruebo o no apruebo. En fin, en primer lugar lo que quiero decir es que el paciente obeso trae el reflujo de por sí. El paciente obeso va con el tiempo a empeorar el reflujo por la presión gástrica. La manga gástrica es lo más frecuente de las cirugías y el reflujo gastroesofágico de nuevo es una de las cosas que es evidente y que no podemos negar. Hay muy pocos casos publicados y las casuísticas son pequeñas. Y sobre todo, no hay un consenso sobre cómo estudiar estos pacientes. Sí sabemos que la manga gástrica está subiendo y el bypass está bajando. Yo pienso que esto es transitorio, como ya vimos una diapositiva presentada anteriormente, y que yo creo que con el tiempo esta variable va a volver a tomar su cauce normal como fue con la manga, con la banda. Yo creo que va a demorar más la manga en caer, pero yo creo que va a ir cayendo conforme aparezca toda la patología que podríamos revisar. ¿Qué pasa con el paciente obeso? ¿Por qué produce reflujo gastroesofágico? Porque trae la presión abdominal ya incrementada, tiene dismotilidad esofágica de por sí, tiene un esfínter esofágico incompetente, tiene hernia hiatal en la gran mayoría de los pacientes, en mayor o en menor grado, y sus relajaciones transitorias por el volumen que come van a ser patológicas. Esto va a incrementar la presión gástrica y obviamente reflujo gastroesofágico. Y de por sí el vaciamiento gástrico en el paciente obeso está muy frecuentemente retardado. ¿Cómo es que funciona la unión gastroesofágica? Esto es algo que yo siempre lo hago porque yo creo que debemos ponernos de acuerdo y en base a eso es que vamos a poder hacer la manifestación de la evaluación de esto. ¿Qué es lo que pasa en este esfínter famoso que no es un esfínter y que creo que es más consenso ahora? De que se trata solamente de una zona de alta presión producida por presiones de varias partes, la musculatura esofágica gástrica, la presión de la crura diafragmática sobre el esófago, la presión abdominal sobre el esófago abdominal y la presión del fondo gástrico sobre el esófago, que hacen que muchas veces experimentalmente podamos nosotros hacer una representación de esto. Si nosotros hacemos una endoscopía a un estómago de cerdo, vamos a encontrar que esta es la zona de alta presión y esta es una ceja que se forma casi siempre igual que en el humano, como lo vemos acá. Este tridimensional va a mostrar el área de la cúpula de gástrica, del fondo gástrico, y este es el área que va a ser la de hiperpresión. En el momento en que la persona come o infla el fondo gástrico, se va a incrementar la presión sobre la pared del esófago y de esta manera se va a colapsar este trayecto con el cual va a ser una especie de válvula de compuerta. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué el estómago tiene esa forma? Y es porque está dado por las fibras oblicuas, que son las que se insertan en las incisuras angulares, y que al contraerse van a jalar esta parte hacia abajo, como se ve en esta porción y en este diagrama, en donde al jalar hacia abajo estas fibras van a provocar que esta parte de la pared del fondo gástrico migre, se pegue más y produzca un efecto mecánico. Esto es algo que definitivamente debemos nosotros tener en cuenta. La parte del mecanismo antirreflujo, nosotros tenemos que considerar que todo tiene que estar en una anatomía normal, todo en su sitio, los ligamentos en su sitio, el esófago en su posición. Tiene que haber 4 centímetros de esófago abdominal y esta estructura de soporte, sujetarlo allí, porque es una zona que es muy móvil, que está en una zona transicional y se mueve mucho. El mecanismo antirreflujo, y esto es investigado por la manometría esofágica, debemos de tener nosotros en cuenta de que no debe tener alteraciones de motilidad, que el obeso ya las tiene, que las presiones esofágicas sean normales, que el obeso las va a tener alteradas, que la presión gástrica sea normal, que el obeso las va a tener alteradas, que la presión abdominal sea normal, que el obeso la va a tener alteradas y que el píloro sea funcional y no haya retención gástrica.
Esto es algo que todavía estamos investigando. Cuando hablamos de confeccionar una manga, siempre tenemos el consejo de todo el mundo. Todo el mundo nos aconseja algo, y acá está más o menos todo lo que yo he escuchado de que nos aconsejan en decir cómo mejorar o curar el reflujo en una manga o para evitar tenerla. Pégate al gis, aléjate del gis, bujía tal, bujía cual, mangas delgadas, mangas anchas, arriba abajo, qué sé yo. Todas estas son las cosas que nosotros escuchamos. Y si se trata de empeorar, también tenemos una serie de recomendaciones, ¿no? Extirpar el fondo, va a empeorar todo esto, cortar las fibras oblicuas, lo mismo. Si va a crearse un neofondo, va a haber reflujo. Si hay una estenosis, lo mismo. Deformación de la manga, lo mismo. Alteraciones morfológicas de una mala confección, lo mismo. Y la reganancia de peso, obviamente, lo mismo. Para estudiar esto y saber qué es lo que vamos a hacer y por dónde nos vamos, eso hay que hacer un estudio completo. Esto quizás no es un criterio práctico para aplicarlo a toda una población de cada estudio, pero yo creo que sí tenemos nosotros la obligación de hacer un estudio sobre qué es lo que está pasando y cómo lo vamos a solucionar. Y para eso, normalmente nosotros hacemos este estudio en el grupo que trabajamos, con el objeto de ver qué paciente va a manga y qué paciente va a bypass para minimizar el problema del reflujo post-manga. ¿Qué es lo que nosotros normalmente hacemos al hacer una manga? Seccionamos las oblicuas, nos llevamos el fondo gástrico y por eso incrementamos la presión gástrica. Si nos pegamos mucho al píloro, vamos a afectar el píloro y este puede hacer un espasmo. Incrementa más la presión gástrica y más reflujo. Eso es lo que la manga normalmente hace y debemos tratar de hacerlo lo mejor posible o evitarlo. Lo remedamos en los animales y en el estómago de cerdo. Encontramos que al hacer una manga y llenarla de agua, si tenemos un clamp en el esófago y lo soltamos, este vierte completamente todo el líquido. Por tanto, no hay un mecanismo de continencia. ¿Por qué? Con la manga no los hemos barrido. Pero si a esto le agregamos que con el tiempo se producen modificaciones que son generadoras también de reflujo, ¿como cuáles? Como que la manga se desliza. Nosotros hacemos volumetría gástrica a los 3 meses a todos los pacientes. Esta es una volumetría gástrica o con un deslizamiento de esófago. Esto divide todo lo que es la acción de la parte vectorial de esta parte del esófago y se produce la disminución de la presión a este nivel y obviamente reflujo. La dilatación del polo superior, el aumento de la presión intragástrica por la que ya lo hemos dicho o por alguna alteración y la dismotilidad esofágica, todos estos son hallazgos manométricos. Y la mala confección ayuda a que se provoque todo el problema. Estenosis de la manga, estrechez, resección radical del antro y torsión en sacacorchos. Definitivamente todo eso debemos evitarlo. Nosotros, el corte que les traigo acá es sobre un análisis de 56 casos de pacientes con pHimetría, manometría, impedancia pre y posoperatoria de una revisión de 210 casos. Estos fueron los pacientes que aceptaron la doble evaluación. Tenemos otra evaluación, pero esta nos parece la más importante por el número de pacientes, que es, digamos, un número mayor a lo que hemos encontrado. ¿Qué hemos encontrado en la manometría? Que la presión del tercio inferior baja significativamente, no mucho en volumen, en el número, pero baja significativamente. Que el esfínter baja significativamente, que la presión intragástrica basal baja y que la presión gástrica, y esta es una variable del grupo nuestro, en donde le damos 100 centímetros cúbicos de líquido al paciente y le volvemos a medir. ¿Por qué 100? Porque nuestras mangas eran ese promedio. Entonces le dijimos 100 cc y vemos qué pasa. Y vemos que el promedio de elevación de los 56% va a 142, o sea, un incremento brutal. Fíjense el ángulo visto por barras, esta es la presión esofágica, el esfínter, la presión gástrica basal, pero estimulada, es decir, cuando el paciente come, prácticamente pasa por encima y por línea de mecánica de fluidos va a refluir de todas maneras. Si nosotros vemos qué pasó, es que el esfínter que era competente en el 67% baja al 35% y la dismotilidad que era de 17% sube a 32% dismotilidad esofágica y que la inversión de la gradiente, es decir, lo que era normal o lo que era patológico en el 3.6%, es decir, presión gástrica mayor que la esofágica, en el posoperatorio se va a 42.9%, quiere decir que la presión que sube a 142 va a invertir la gradiente y por tanto va a producir reflujo. Cuando hicimos el análisis encontramos que de todos los pacientes operados, reflujo de nuevo que no tenían antes, 45% lo tiene, el reflujo persistente que lo tenían y lo siguen teniendo, 34%,
no reflujo 18 y reflujo que remitió 3%, este promedio de 79%. El efecto de la manga en las presiones, vemos que siempre las presiones bajan en este papel y que exactamente igual en la hernia hiatal lo único que hace es incrementar el problema de deslizamiento y problema de más reflujo todavía. O sea que todo deslizamiento a la larga va a provocar reflujo. La manometría igual, después del slip, si vemos 53 casos de manometría solo posoperatoria, aumento de presión intragástrica 77%, 52% de impedancia incrementada, patológica, con reflujo 55% y dismotilidad o peristal significativa en 38%. Estas son condiciones básicas para poder tener reflujo. Acá lo mismo, este trabajo en donde recomienda la manometría porque hay varios hallazgos que ayudan al diagnóstico, pero el hallazgo más importante de este trabajo es que incrementa la presión gástrica e incrementa el reflujo. La acción de la pHimetría nos ayuda a detectar también de que el reflujo de novo que se da en 20% aquí, haciendo 70% de pacientes sintomáticos, 42 mejoran, pero 28 empeoran y siguieron igual 14.4 más los 20 de novo son 62.8. No es tan deleznable entonces la presentación del reflujo posmanga. Estos pacientes, por ejemplo, 13 años, donde analizan 1.759 mangas. Esto está bueno, bajó todo muy bien, un control muy estricto de este grupo chino, pero a los 10 años tienen 50 de los pacientes tuvieron reflujo y 16.9% fueron operados para convertirlos a bypass. No es esto una idea, entonces, es una realidad. Encuesta, lo mismo, 86% de reflujo si sumamos lo actual más el reflujo de novo. Suena grosero, pero esa es una realidad. El esfínter esofágico inferior igual, prácticamente sube el de Mister, de 17 a 44. Es decir, hay un incremento del índice de Mister, lo que demuestra que hay ácido que sube. Y si es que el ácido no lo detecta con estos índices de Mister que se dan de 35 a 82% patológico, sí vamos a tener la impedancia que vamos a repetir, que va de 52 a 88% patológico. Hay que acordarse que la impedancia detecta los reflujos que no detecta la pHimetría, porque la impedancia detecta el reflujo alcalino. Todo lo que falla lo detecta la impedancia. Por tanto, no solo hay que hacer manometría, sino manometría, pHimetría e impedancia. Son complementarios. Según pHimetría, volvemos a lo mismo. Entre los 51 pacientes que se les hizo pHimetría pre y post, 82% tendrían reflujo basado en este análisis, solamente pHimétrico. Y entonces, si vemos la literatura, vamos a ver que igual el incremento de la exposición al ácido, que debe ser 4.2%, se prácticamente duplica o triplica, y esto hace de que el paciente tenga más sensación de reflujo. Y esto hace de que hayan estudios como el caso de Raúl Rosenthal, que es un escéptico de esto, sin embargo, él en estos momentos está teniendo ya un poquito de dudas, está haciendo pHimetría, pero solamente de pacientes sintomáticos, pero pHimetría sola deja un porcentaje no diagnosticado. Y él dice que, fuera de la endoscopía debe hacerse pHimetría, cosa que él se oponía antes, para la detección de reflujo, eso es una cosa muy buena, pero no es todo cierto, es la réplica que le hacemos nosotros, porque si no le toma impedancia, todos los reflujos alcalinos no lo va a diagnosticar. Y acá tenemos igual la exposición en pHimetría, manometría pre y posoperatoria en 50 mangas, exactamente igual que nosotros. Tiene que la exposición antes de la operación prácticamente se triplica después de la operación al ácido y los que tenían reflujo con exposición ya alta pueden variar, pero siempre patológica. Y esto es un detalle sumamente importante. Esto es el resumen de manometría, pHimetría y encuesta. Estamos prácticamente hablando exactamente de lo mismo. La pHimetría pre y post manga detecta reflujo de novo 66%. Y esto es algo que es cada vez más repetitivo en la literatura. Este es un trabajo de Bragueto en donde exactamente igual tiene incompetencia del esfínter. Si nosotros tenemos manga defectuosa, y esto lo reitero, con todos estos defectos, estenosis, dilatación, torsión, deslizamiento y espasmo pilórico, vamos a tener reflujo de todas maneras. ¿Por qué? Porque la gradiente esófago-gástrica se va a invertir. La presión gástrica va a ser mayor que la esofágica y por mecánica de fluidos va a ser así.
Este es el resumen de todo lo que encontramos. Es baja el esfínter, sube la, baja la presión del tercio inferior del esófago, sube la presión gástrica en reposo, sube brutalmente la presión gástrica a la alimentación, que es donde va a tener reflujo, y esto va a ser debido a una dismotilidad, una pHimetría muy alta, una impedancia muy patológica y un deslizamiento al tórax que va a refrendar todo lo que estamos prácticamente diciendo. Entonces, ojo con la gradiente invertida, búsquenla y la van a encontrar. Estos trabajos en donde se habla de la manga gástrica es, mejora las comorbilidades, sí, perfecto, mejora todas estas comorbilidades, pero fíjense con el reflujo, 67.5%, de los cuales 25 pueden mejorar, pero el 75% continúa con reflujo gastroesofágico. Esto es algo que tenemos que nosotros corregir, y algunos decían si corrigiendo la hernia se corrige. Bueno, sí hay una mejoría de la corrección, pero no desaparición, y esta corrección puede ser espontánea. El grupo de Jorge Daes es el único que presenta dos casuísticas en donde baja importantemente el reflujo con la corrección de la hernia de tal. Sin embargo, él hace solamente endoscopía y encuesta, lo cual hace bastante, digamos, poco fuerte el afirmar con esas dos evaluaciones. Y en nuestro trabajo, cuando hicimos la comparación de manga gástrica sin reparación de hiato y manga gástrica con reparación de hiato, lo que podemos decir es que reflujo de novo va a haber 43%, reflujo de novo 53%, y en total 53.9%. Por tanto, nosotros podemos concluir que la corrección de la hernia hiatal no corrige el reflujo ni lo previene el reflujo de novo. Por tanto, esto es importante a considerar. Estas son las casuísticas que están reportando reflujo en la actualidad. Este es un dato bien importante, es una casuística muy pura de Itra-Lobragueto. Él presenta 231 casos en donde retiró todos los que tenían reflujo o alguna alteración o algo relacionado a una complicación, hernias hiatales, Barrett, sacó todo. Se quedó con 231 pacientes y su conclusión es reflujo gastroesofágico 23.2%, o sea, es reflujo de nuevo porque es la única, 15% de esofagitis y esófago de Barrett 1.2. Y ahí con el Barrett estamos en problemas en relación a que hay muchos pacientes que tienen problema de reflujo de Barrett y con Barrett por el reflujo. Hay diferentes estudios que los he traído acá solamente para evaluar manga gástrica, pero fíjense, buen resultado en baja de peso, pero 57% de reflujo, 14% de Barrett. Esto hay que tener cuidado porque definitivamente los estamos produciendo. Esto no es gratuito, sino los estamos produciendo. Y aquí, en esta igual, 1086 mangas, 2.7 de conversiones. Sin embargo, las causas fueron insuficiente pérdida, reganancia de peso, reflujo de novo. Acá el problema es que la poca incidencia de los casos de reflujo solo se evalúan a los sintomáticos y no hay evaluación completa. Es decir, no han evaluado a los 180, a los 1086, sino solamente evaluaron a los que eran sintomáticos y esto es sesgar un poco la investigación. El problema está en que una vez producida la manga, ¿qué hacer para poder resolver el asunto? Y ahí viene la parte endoscópica. Los resultados de Estreta son interesantes en relación a que resuelven el problema, pero aún todavía no hay seguimientos muy largos. Sin embargo, no hay mucha satisfacción a 6 meses. Es algo que yo creo que no podemos todavía hablar de resultados, a pesar de que tienen 6.7% de complicaciones también, y esto es importante a considerar, porque resolver un problema con otro problema tampoco no es adecuado. El Lynx es algo que se está hablando de poner este anillo de dijes magnéticos, de avalorios magnéticos, que se juntan, pero se juntan y se abren a la presión de 6 milímetros de mercurio. Por tanto, para mí tiene dos problemas eso. Uno, si el paciente come mucho, vence los 6 milímetros de mercurio y va a retroceder. Y el otro problema es que todo efecto mecánico de un cuerpo extraño, esto lo hemos visto con los anillos de Angelchik, con la banda gástrica, etcétera, pueden tener un efecto mecánico erosivo. Y esas son las dos cosas que el tiempo lo va a decir. Pero sí se considera en pacientes que tienen reflujos sin mucho componente ni alteración de la anatomía de estos pacientes. La estimulación eléctrica es otra manera de poder corregir en la manga gástrica, sin embargo, tiene varios problemas como que
no hay un seguimiento a largo plazo y segundo, es de muy alto costo el dispositivo. Mucho cuidado con el Barrett, que esa es otra de las advertencias que me interesa hacer, porque hay grupos como el de Genco, en donde presenta 17.4% de Barrett sin displasia, y esto es un hallazgo de seguimiento de pacientes operados que presentan 68.1% de reflujo y que la incidencia de esofagitis erosiva y de Barrett es mucho más allá de lo que creen. Para terminar, quiero decir de que el estudio completo es lo único que nos va a permitir evaluar un reflujo y muchas veces decidir qué paciente va a bypass, qué paciente va a manga. La manga sabemos que altera la anatomía y que produce reflujo gastroesofágico. Cuando la manga tiene una presión gástrica mayor, va a tener reflujo importante. Si la manga incrementa la exposición al ácido y eleva el índice de Demister, obviamente va a provocar peor impedancia o un reflujo mayor, riesgo de Barrett también. La manga propicia deslizamiento, hernia y atal. En el análisis que hemos hecho nosotros, y que no lo mencioné en uno de los cuadros, en el grupo de volumetrías gástricas con tomografía de tercera dimensión, hemos encontrado que hay un deslizamiento de todas las mangas en el 61.7% de los casos. Y esto es súper importante porque todo deslizamiento propicia reflujo. La manga obviamente altera la anatomía y la manga definitivamente va a hacer que al deslizarse tenga una manometría patológica fuera de la que ya trae. Si el estudio preoperatorio es normal, la manga a la larga va a también producir reflujo de nuevo en el 45% de los casos. Y vigilar las mangas por la aparición de Barrett es nuestra obligación para evitar problemas de cáncer y el tratamiento médico endoscópico del reflujo, que aún no tenemos una evidencia sólida, pero que hay que esperar el tiempo para poder tomar una decisión. Lo que sí recomendamos como punto final es, si hay un reflujo demostrado en el paciente, no le hagan una manga, háganle un bypass. Muchas gracias.